Entonces fue ella la que lo correteó a usted. Sí. El 29 de enero de 2017, Tito Nieves y Janet Figueroa se dieron el sí frente al altar en la catedral de su natal San Juan, en Puerto Rico. Yo soy el segundo matrimonio para Janet y ella la cuarta. Ustedes son difíciles. Janet y yo éramos dos polos opuestos. Yo pesaba 376 libras. Yo era actor de porno, era 3X de camisa. 376. Y ella pesaba 114 libras. Dos por opuesto. Cuando yo la conozco como gerente de banco. El salsero boricua de 65 años acababa de pasar por un divorcio muy complicado y jamás imaginó que aquella hermosa mujer, mucho menor que él, fuera a convertirse en el amor de su vida. Pasan los años. Y ella se había divorciado y regresa a su nombre como de soltera. Ella fue que me invitó a mí a salir. Yo le llevo 17 años a Janet. Le digo a Janet, yo soy mayor que tú. Me dice, ¿y qué importa? Pero Janet no era mujer de discoteca. La primera discoteca fue conmigo. No fuma, no tiene vicio. Es una muchacha muy independiente. Cuando yo conocí a Janet, tenía dos casas. Tenía su carro del año. Se ganaba una cantidad de plata. A mí me encanta la mujer independiente. Me encanta, aparte que es bella. Janet es una empresaria de bienes raíces y especialista en negocios. A partir de su boda, hace 8 años, es la manager de su marido. Tiene su identidad, no esposa de Tito. Ella es Janet Nieves. Janet me ha ayudado por una cosa increíble con las redes sociales y todo mi negocio. Ella corre todo. Me pega también, me pega. Y casi al terminar la entrevista, llegó para darle un tremendo beso a su esposo. El hombre tiene que dejarse llevar. O sea, porque lo que tenemos nosotros, los hombres, lo peor es el ego masculino. ¿Qué pasa? Aquí no hay ego. Esto es un equipo. Y no hay nadie que ha llegado al éxito solo. Ahora, ¿ella sí me pega? No. ¿Sí ve? Me pega. No, me pega. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.